Hola, me llamo Emily Schoenfeld, soy uno de los hepatólogos de Cornell, del... I don't know what to say, sorry. Sorry! Go. Hola, me llamo Emily Schoenfeld, soy uno de los hepatólogos. Yo trabajo en el Centro de Enfermedades del Hígado y Transplantación. Hoy yo voy a discutir las enfermedades del hígado en general y qué necesita para ponerse en la lista por trasplante. Voy a empezar con las cosas en general del hígado. El hígado es el órgano más grande del cuerpo y el peso es 1.5 kilogramos. Y el color es rojo y marrón y contiene muchas células del hígado que se llama hepatocitos. El hígado está en el derecho de su abdomen, debajo de sus pulmones. El hígado recibe el sangre de dos grandes de una grande vena y una grande arteria, que son del hígado. Está conectado a los intestinos pequeños y los ductos biliares. Aquí es una imagen del hígado, los intestinos, el estómago, y usted puede ver el hígado que está en el derecho de su cuerpo, debajo de los pulmones. Aquí también es solo el hígado por sí mismo. Usted puede ver que la vesícula está debajo del hígado, al lado del hígado. ¿Qué son las funciones del hígado? Pues el hígado ayúdase de limpiar el sangre, hace hormonas y proteínas, produce el bile y ayúdase con digestión y de toma la grasa de su comida y ponerse en su cuerpo. También ayúdase de protegerse contra la infección y necesita el hígado para sobrevivir. Ahora no hay otra manera de sobrevivir sin la función normal del hígado. Transplantación es cuando tiene una cirugía que remueve el hígado. Que remueve el hígado que está saludable, el órgano saludable de una persona y pone ese en una persona que lo necesita, que tiene un hígado que es enfermo y que no está funcionando. El nuevo órgano puede venir de una persona que tiene el cerebro muerto o de una persona que done el hígado que está vivo. Las indicaciones por trasplante del hígado son cirrosis, cáncer del hígado y otras enfermedades que son raros. También cuando el hígado no funciona ninguna más. Que es un fracaso del hígado. Otras indicaciones por trasplante, otras causas de cirrosis del hígado son alcohol, hepatitis B, hepatitis C, algo autoinmune, algo que son cosas genéticos y la grasa que puede acumular adentro del hígado. Cuando hay un fracaso del hígado, cosas que puede causar eso son unos virus como hepatitis A y hepatitis B. También los mismos cosas autoinmune y las cosas genéticos y de vez en cuando medicamentos.
También otras indicaciones por cáncer, como hemos dicho antes, son cáncer del hígado y cosas más raras. Aquí es una imagen con alguien que tiene cirrosis del hígado. Puede ver que hay muchos nódulos adentro del hígado y no parece normal. Usted puede ver a la izquierda, hay un hígado normal y cuando acumula cicatrices adentro del hígado y la causa puede ser inflamación, un virus, otras cosas. Sobre mucho tiempo puede causar cirrosis y el cirrosis del hígado, usted puede ver una imagen a la derecha. También cuando tiene cirrosis del hígado, hay un riesgo de crecer cáncer del hígado, que se llama cáncer hepatocelular. De vez en cuando alguien puede decir, yo he oído que el hígado puede mejorarse, puede regenerarse. ¿Y por qué necesito un trasplante? Pues sí, el hígado puede mejorarse hasta un punto. Cuando hay muchas cicatrices en el hígado, no puede mejorarse ninguna más. El hígado formula nódulos y ese es cuando tiene, normalmente tiene cirrosis y no puede curar el cirrosis afuera de un trasplante. ¿Qué pasa cuando tiene cirrosis? Pues puede acumular cosas, cuando el hígado no funciona, puede acumular cosas que causa encefalopatía hepática, que puede causar el mente estar confundido. También cuando tiene tantas cicatrices adentro del hígado, eso puede causar presión en las venas que pasa por el hígado y causa más presión en estas venas y ese causa más problemas como acumular agua dentro del estómago, que se llama ascitis, y agua en las piernas. Y también puede crecer venas irregulares en el esófago y el estómago, que se llama varices. La encefalopatía hepática, que causa confusión del mente, una causa se llama amonía. Y cuando esos niveles son más altos, puede causar confusión. Los tratamientos son láctulos y rifaximin. Esos son medicamentos que tratan esa confusión. También cuando tiene cirrosis, es más difícil bajar o pasar el bili en los ductos biliares y puede cambiar su cuerpo y sus ojos a estar más amarillo. El nivel de bili que puede causar los ojos a estar amarillo es más de 2 y el nivel de bili que puede causar el piel a estar más amarillo es el nivel de 3. Y normalmente no hay un buen tratamiento que puede bajar el nivel de bili. También, cuando el hígado tiene cirrosis, no produce las proteínas como normal y ese aumenta el riesgo de ensangrar y es más difícil hacer coágulos. No hay un buen tratamiento que puede mejorar ese problema de coagular. Nosotros podemos darse transfusiones si necesita antes de un procedimiento o una cirugía si tiene dificultades de ensangrar. También cuando produce menos proteínas puede tener más hinchazón o las piernas y el estómago puede hinchar más.
cuando tiene esa alta presión en las venas que pasa por el hígado, ese puede causar muchos problemas que he discutido. Uno es la presión baja. Cuando toma su presión, puede acumular más ascitis adentro del estómago, puede causar los varices, las venas, a crecer en el esófago y el estómago, que puede ensangrar. El vano puede crecer y ese puede causar las plaquetas a bajar en su sangre. También puede causar problemas con el sodio en su sangre y puede bajar el sodio. También puede causar problemas con los riñones y menos sangre que pasa a los riñones. Puede bajar los niveles de oxígeno que tiene en los pulmones y más presión en los pulmones, similar a la presión en las venas que pasa por el hígado. Y eso es un ejemplo de ascitis. Eso es cuando usted acumula agua adentro del hígado, cuando el hígado no funciona bien. De vez en cuando puedo tener una infección en ese ascitis con bacteria. Los tratamientos por ascitis es que come menos sal en su dieta y de vez en cuando necesita tomar pastillas diuréticos, pastillas para quitar el agua en su cuerpo, y podemos poner un tubo adentro del hígado para bajar la presión que se llama un TEPS. Aquí es un ejemplo de cómo parece los varices o las venas que crecen en el esófago y en el estómago. Usted puede ver aquí es un esófago y aquí es una vena que está ensangrando. Cuando tiene varices, normalmente nosotros necesitamos hacer una endoscopía y de vez en cuando ponemos bandas alrededor de las venas o le damos medicamentos a bajar la presión en las venas. ¿Quién necesita un trasplante del hígado? Pues alguien con cirrosis que ha tenido un problema, una complicación del hígado, cuando tiene un fracaso del hígado, cuando tiene cáncer del hígado, o otras más enfermedades que un poquito más raro de vez en cuando necesita un trasplante. ¿Por qué hago una lista para obtener un trasplante del hígado? Pues no hay demasiado órganos para todo el mundo en los Estados Unidos. Ahora hay casi 17,000 pacientes que están esperando por un trasplante del hígado en los Estados Unidos. En 2010, más o menos 5,000 trasplantes ocurrió en los Estados Unidos y 247 fueron donantes que fueron vivos. Unos UNOS ayúdase de gobernar el proceso de trasplante en los Estados Unidos. Y hay diferentes regiones en todos los Estados Unidos. Eso ha cambiado más recientemente y continúa a tener diferentes reglas por trasplante en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ponerse en la lista por trasplante? Pues la cosa primaria es que necesita hacer una evaluación por trasplante. La segunda cosa, necesita una indicación por trasplante. Necesita tener una evaluación del corazón y de los pulmones para ver que usted puede soportar un trasplante del hígado. Y necesita decidir si usted quiere tomar los medicamentos por trasplante, porque necesita tomar las cosas para que baja el sistema inmune después de un trasplante para no rechazar el hígado por el resto de su vida. Necesita seguir con nosotros, con sus doctores del hígado por el resto de su vida y tener
exámenes de sangre para chequear que el hígado continúa a funcionar bien después del trasplante. También necesito una persona que va a soportarse durante el proceso de trasplante. Un amigo, una persona en su familia, depende de usted qué es mejor por usted. ¿Y cómo funciona la lista por trasplante? Pues hay un nivel que se llama MELD, M-E-L-D, y eso es el nivel que significa dónde está en la lista por trasplante. El MELD que es más alta significa que está más arriba en la lista. El nivel que es más bajo significa que está más bajo en la lista. Y ese nivel puede ayudar a nosotros de decir cómo está el riesgo de su cirrosis, el riesgo de morir de su cirrosis. El tamaño de MELD no es perfecto. So, hay personas que tienen un MELD que no es muy alta, pero tienen los efectos adversos de tener cirrosis. De vez en cuando puede obtener otros puntos que añade a su nivel de MELD para aumentar usted, para subir usted en la lista. Depende de la causa del problema del hígado. Si no tiene una enfermedad que añade puntos a su nivel de MELD, hay otras opciones. Uno es que tiene un amigo o amiga o una persona en su familia que quiere donar una porción de su hígado que está vivo, o puede tomar la opción de usando un donante, alguien que dona su hígado que tiene otros problemas que no todo el mundo quiere aceptar. Y nosotros podemos discutir cada de esas excepciones. Después de tener un trasplante, necesita seguir con nosotros por el resto de su vida, que he dicho antes. Necesita tomar medicamentos para no rechazar el hígado. Y en el primer año después de un trasplante, necesita muchas visitas y exámenes de sangre. Después del primer año, normalmente necesito menos visitas, pero necesita seguir con nosotros por el resto de su vida. De vez en cuando, después de un trasplante, una de las enfermedades puede regresar. So, no todo el tiempo va a curar la razón que tuvo el trasplante, pero normalmente ayuda con la función del hígado.